Gentes del Pescador. Esto el otro día lo tiré en un lugar propio en el Instagram de Mariano Pesca y fue un furor. Me volvieron locos. Así que simplemente con un poco de nylon les voy a mostrar cómo se arma una línea para pescar en los malecones, boga, y pueden pescar en el mar o simplemente fuimos a pescar a un lugar de mucha piedra y nos quedamos sin materiales para pescar. Tenemos el nylon, tenemos anzuelos y un plomo y queremos seguir pescando porque la pesca es buena. Voy a tomar simplemente el nylon y voy a hacer así, un ojal, haciéndolo de tres vueltas, que es donde acá después vamos a colocar el plomo, ¿ok? Ven, queda bien hecho el nudo, bien cerradito, y lo corto. Ahora acá yo voy a hacer el rotor. Voy a tomar acá el nylon, voy a hacer así y voy a hacer un entorchado. ¿Ven? Lo cierro bien. ¿Ven cómo va? Y ahora vengo acá atrás y hago esto. Empiezo a girar sobre sí mismo el nylon. Una, dos, tres vueltas le di. ¿Ok? Voy a tomar esto, lo voy a pasar por acá adentro. Lo tomo acá. ¿Ven cómo quedó? Y ahora voy a tirar de estos costados. No empujando el nylon así, que cierre parejo. Alejo las manos y como siempre digo, estiro bien y miren cómo ajustó el nudo. Y ahí quedó. Ahí mandé un rotor. Me voy para la parte de atrás y se los voy a hacer más grande para que lo vean, de dos. Una línea de dos rotores. Hago el entorchado, ven cómo está, y ahora hago así, una, dos, tres vueltas, ok, tomo esto, lo paso por acá adentro, hago así, lo voy cerrando bien, que tire parejo, lo mojo, alejo la mano, tiro y ven que quedó más largo. Este lo hice con tres vueltas de cada lado y este lo hice con dos vueltas, se ve pero perfecto, por eso este patinó y este no patinó. Entonces yo les muestro los errores que uno puede cometer, cómo se hace mal y cómo se hace bien. Con tres vueltas no patina, con dos sí se achica. Después en la parte de arriba tomamos así, lo pueden hacer pegado al rotor, hago un lazo más pequeño de tres vueltas, tomo un clavo destornillador, lo que uno quiera, una pinza, lo pongo así, ajusto, corto bien al ras y listo. Fíjense ahí cómo me he armado un chicote de dos anzuelos. El otro secretito que tiene esto es una sola pavada que voy a aprovechar para mostrarla, Gabriel. Voy a tomar el anzuelo, supongamos que acá tengo empatillado el anzuelo. Esto no lo hagan, que simplemente para que vean una cosa. También otro secretito de esto. Acá estaría el anzuelo empatillado, ¿ok, Gabriel? Cualquiera pondría esto de cualquier forma. Se coloca de arriba hacia abajo. Paso el anzuelo, que lo pasaría acá. Hago así. Y fíjate que esto queda, ¿ves? Con el nudo para arriba. Así. Entonces el nylon abre más. Si lo hubiese puesto al revés, cae para acá. Qué grande, Mariano. Esa no la sal... Gracias, la verdad que se aprende mucho con vos. ¿Ves cómo queda perfectamente la brazolada? Con un pedacito de nylon,
Seguimos pescando. Seguimos pescando, no nos vamos a casa. Acá coloco el plomo. ¿De qué manera? Muy sencilla, pasándolo por el ojal. Hice así. Lo coloqué acá. Y ahí tengo mi línea. Ideal para los malecones, ¿está? Ideal para el malecón. Lo querés hacer con brazolita más corta, lo haces con brazolada más corta, lo que vos quieras. Y no engancha nada, porque todo esto sale perfecto. Muy baratita. Más económico que esto. De los negocios de pesca, por favor, no me odien por mostrar estas cosas. Pero bueno, hay que enseñarle a la gente cómo arreglar cualquier inconveniente y seguir pescando, ¿ok? Gracias, Mariano. No, al contrario, gracias a vos. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Todas las carnadas para pesca de verano, morenas, anguilas, lombriz, maza, harinados, filet de sábalo, maíz. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. Mar Chiquita, el paraíso de la pesca de lisas, pesca junto al guía Matías Elía. Salidas de pesca diarias en deslizador a las mejores zonas de pesca. Comunicate al teléfono 22 36 22 37 24 en Facebook Matías Elía. Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el paraíso de la pesca. Claro Mecó Recta y Orense, 61 edición el 11 y el 12 de febrero del 2023. Premios por más de 50 millones de pesos. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al WhatsApp 2983-548505. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el paraíso de la pesca. Claro Mecó Recta y Orense, 61 edición el 11 y el 12 de febrero del 2023. Premios por más de 50 millones de pesos. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al WhatsApp 2983-548505. Buenas tardes, Eduardo Emiliano, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Califa? ¿Cómo andás? Feliz año. Realmente muy bien y bueno, agradecido que estés nuevamente acompañándonos una edición más, la 61, ¿no? Feliz año para vos también, Eduardo, y como siempre, agradecido que nos atienda, Pasión por la Pesca. Bueno, y como siempre, como todos los años, interesado en saber cómo va esta nueva edición, la gente pescadora quiere informarse, ¿no? Bueno, mira, realmente acá desde el club, la comisión directiva, todos con mucho optimismo, porque realmente el movimiento es interesante en cuanto a inscripciones, ya sea de lo local como de otras localidades. Es muy similar a la edición pasada. Así que bueno, hemos comenzado la inscripción el 1 de diciembre. Se le dio la posibilidad de, en todos los puntos de venta de inscripciones, tenía un talonario en el cual ahí se podían hacer entregas en efectivo hasta 3 cuotas. Eso es a modo de facilitar el valor de la inscripción, que es para los no socios 29.000 pesos, socios damas menores y socios del Automóvil Club 25.000 pesos, por lo cual por ahí el que no tiene tarjeta o algún otro medio de pago que le pueda ser de su utilidad, es muy bueno tener una posibilidad de hacer pagos parciales en el efectivo. Esto lo pueden conversar igual, de cualquier forma las entregas que hagan no tienen una fecha fija. Claro. Lo van haciendo de acuerdo a disponibilidad y lo acuerdan con las casas de pesca, ¿no? Tal cual, la casa de pesca amiga, para pagarlo en 3 cuotas, y bueno, lo puede pagar de a poquito y hasta las cuotas la puede ir manejando el de la casa de pesca. Sí, sí, acuerda con la casa de pesca. Un día tenés X cantidad de dinero, otro día, otro mes podés tener otro, o hacer 2 entregas en un mismo mes. Eso, siempre y cuando, es interesante esto, ¿no? Tener en cuenta que llegue con la inscripción paga una semana antes del concurso, o sea, estamos hablando del concurso 11 y 12 de febrero, tenés que llegar con la inscripción paga el viernes 3 para poder participar de los 15 premios que hay por ese motivo, del pago anticipado. El primero de ellos no es nada despreciable, ¿no? Un Toyota Etios 4 puertas, y después, bueno, 14 premios más. Y a los que tienen tarjeta de crédito, débito y todo eso, que les gusta pagar o quieren estirar el pago, ¿cómo se tienen que manejar? Mirá, ahora con las tarjetas que tienen buena promoción, tenés tarjeta Elevar, que es hasta 3 cuotas sin interés, tienen un 25% de reintegro con un tope de 1.000 pesos. Luego está la tarjeta Favacar, que tiene hasta 6 cuotas sin interés, y la tarjeta Naranja, que es un pago con tarjeta, o el plan Z, que con este plan Z lo arregla, lo acuerda con la empresa. Ah, bien, espectacular. Bueno, esta nota la está viendo gente de todo el país, porque seguramente va a estar en otros canales también, así que bueno, es para todos, digo. Esto es para todos los puntos de venta, van a poder entrar con esta posibilidad que te decía de esta tarjeta, pero además, pues todas las tarjetas de débito y todas las tarjetas crédito también tienen esta posibilidad, no solamente la que te mencioné, primero las estas tres que la tenían promociones, las otras no, tienen la posibilidad en un pago, pueden en todos los puntos de ventas, pueden hacerlos con tarjetas débito y tarjetas crédito. También, de la misma forma, lo tienen la posibilidad de la inscripción online. Que esto es la inscripción online, entrando en nuestro sitio, son 2 páginas. Igualmente, si entras en www.clubcazadores.com.ar, te va a derivar al sitio que es la otra página, www.24horasdelacorvinanegra. .com.ar, y ahí tiene la plataforma PayU, que ya hace varios años que se está inscribiendo la gente por esta plataforma, muchos la conoces, muchos no, pero entrando en estas páginas que te decía, ahí tienen toda la información y cómo llegar, hay link que lo van a llevar directamente a llevar para inscribirse o hacer consulta, ver reglamento y demás. Entonces, ahí en PayU tienen todos los medios de pago, todas las tarjetas, transferencia, rapid pago, pago fácil. Además, una innovación que esta vez se pudo lograr a través del Banco Galicia, que
nos provee los POSNE para que la gente se pueda inscribir, no solamente como veníamos haciéndolo en Cazadores, en Belezarfield, la 85, en nuestras sedes. Antes las casas de pesca no tenían la posibilidad, ahora sí se les va a proveer. No la totalidad a esta altura lo tienen, sí en Tres Arroyos, que a lo mejor ya la tienen todos, pero la totalidad todavía no ha llegado. Hay demoras también en ese sentido, que en llegar los pones, que el banco no los recibe, pero ahí tienen para pagar con los medios de pago que recién te cité. Se le agrega acá, que es muy importante, lo que es la billetera virtual. Ahí tenés cuenta DNI, Venia Más, Modo, Mercado Pago. O sea que está todo un menú importante que no teníamos hasta esta edición. Espectacular. Por demás completo, como siempre, Eduardo, creo que la gente del interior del país está viendo la nota y ahora entiende, digo, en aquellos lugares que no hay casa de pesca que tengan entrada. Volviendo al concurso, Eduardo, parecía como que el 2022 había quedado corto con los premios ahí, y ahora un 2023, que la gente, lo único que habla en las calles, qué bueno, 6 vehículos de la primera marca Toyota. Sí, realmente, bueno, lo que sucedió en la edición pasada es que no nos pudieron asegurar la entrega de los vehículos. Y como nosotros salimos con una anticipación importante para organizarlo al concurso, tuvimos que decidirlo, la comisión directiva le quedó otra opción que hacer el pago con premios en efectivo. Pero siempre la idea de tanto la comisión directiva y visto lo que pasó de la mayoría de la gente, le gustaba más la idea de los vehículos. En la comisión directiva siempre tuvo eso presente, pero no era posible asegurar los vehículos, entonces no quedó otra forma. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta ocasión les voy a presentar el Mini Downrigger. ¿Qué es esto? Muchos preguntaron, ¿una cañita y un reel? Sí, es un reelcito que tiene 50 metros de cable de líder. Por acá se le coloca una bocha de plomo y se utiliza para hacer trolling en los lagos del sur. Esto realmente es lo último que hemos recibido. Vinieron únicamente 8 piezas. Les aclaro que es un producto que es para todo tipo de embarcación, para colocarlo ahí y largar los señuelos bien, bien a fondo. Cuando uno va a pescar y dicen, yo no pesqué nada y aquella lancha está pescando, seguramente tengan este aparato. Son elementos que están tocando los 115, 120 mil pesos. Pero realmente muy, muy bueno. Somos los únicos en la Argentina que tenemos el Mini Troll Downrigger. No se lo pierdan, aprovechen, quedan 7, trajimos 8 y quedan 7. Esto llegó ayer, así que muchachos, a mover las manos los que lo quieren. Les aclaro que tenemos los plomos. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarle algo de lo que es protecciones, más que nada para el sol, como accesorios. Por ejemplo, en este caso veremos algunos lentes de la marca Megabass, de la marca Payo, el modelo envolvente, el modelo más cuadradito, el Delta y el Paraná. Bueno, como verán, algunas gorras, algunos cuellos. El cuello es súper importante por protegerse la nuca, la parte de delante del cuello, el reflejo del agua. A veces uno es medio engañoso y termina perjudicado por el sol. Gorras clásicas, gorras, por ejemplo, el clásico Piluso, que protege tanto la zona de la cara como la visera, como la parte de alta de la nuca. Y gorros de este estilo más tipo australiano, para aquellos que les guste con un alero un poco más grande. Tenemos diferentes opciones, gorros con cubre nuca, diferentes diseños en cuellos, diferentes marcas en gorras. Así que bueno, la cosita tiene nuestra parte de la pantalla, nos escriben para que consulta. Nos pueden escribir por WhatsApp, por mail, por nuestra página web, por Mercado Libre, por diferentes canales de contacto. Así que bueno, tienen nuestros datos, por lo que se nos escriben, nos esperamos.
volvimos a los vehículos y en esta ocasión teniendo la seguridad a través de la concesionaria oficial Toyota de Desarrollo Buscudún, que nos aseguró y ya tenemos los vehículos. Entonces, bueno, son 6 vehículos Toyota, son 3 camionetas Hilux, una de ellas 4x4, 2 4x2, y luego tenés son 3 vehículos Toyota Etios, 2 de 5 puertas y 2 4 puertas. Si querés te digo cómo es la distribución de los vehículos. Bueno, la 4x4, la Toyota Hilux 4x4 va al ganador del concurso de las 24 horas, o sea, el primero de Corvina, Toyota 4x4, 4x2 en segundo lugar, y el tercero un Toyota Etios 5 puertas. Luego tenemos en variada, bueno, acá en Corvina se mantiene los 50 premios. Claro. Se escalona el resto hasta el puesto 50, los premios de siempre, ¿no? Electrodoméstico, camping y pesca. El último puesto de tanto de Corvina como los otros clasificadores superan ampliamente el valor de la inscripción. Luego, continuando con el detalle de los vehículos, en variada, son 10 premios. El primero de ellos, lo había dicho recién, es un Toyota Etios 5 puertas. No, te había comentado recién, era el pago anticipado, que es de 4 puertas, el Toyota Etios 4 puertas, pero acá son 15 premios. Y luego, bueno, la frutillita del postre, que para aquellos que no tuvieron la suerte de pescar una pieza importante que lo clasificara para un premio, se sortea la otra Toyota Hilux 4x2 entre todos los participantes con el número de la boleta de inscripción. Perfecto. ¿Esto sale ya a nombre del pescador, patentado, lo tiene que hacer él? Los vehículos se van a exhibir como siempre de costumbre, se llevan ante Clarbecó, se exhiben, pero no lo pueden llevar hasta tanto se firme toda la documentación. Para ello tienen que venir a la concesionaria, luego a completar la papelería, todo lo que lleva la documentación, que se sale preestablecido desde allá de la sede en Clarbecó, que va a estar el escribano, y le va a dar la documentación necesaria para acercarse a la concesionaria Buscudún y ahí, bueno, ya finalizar los trámites. Va todo lo que sea patentamiento y transferencia, va a cargo, por supuesto, del club. O sea que no tiene ningún gasto, salvo pagar la inscripción y lo que pueda abonar encarnada. Así que, bueno, tratamos de esa parte seguir manteniendo eso también. Bueno, Eduardo, la nota fue por demás completa como siempre. Vamos a destinarnos otra notita antes del concurso, por lo menos para informar al pescador si cambió algo en el reglamento y todo eso. Si me permitís, una cosa, un dato importante, es la comunicación con el club. Sí, a partir de esta edición también se incorporó un celular WhatsApp, 2983-548-505. Entonces, que están en los fiches, en todos los reglamentos, en folletería y en las redes figura el número de WhatsApp. ¿Serviría para? Y ahí la persona que quiere asesorarse, consultar algo, mandan la consulta a ese WhatsApp y van a tener la seguridad que lo van a responder. Porque sucede esto, nosotros tenemos una línea de teléfono que veníamos a un teléfono fijo, que lo venimos siempre citando en todos los medios como en esto, pero es un teléfono fijo y por estos días el club todavía no atiende de tarde, tiene el horario de mañana de 9 a 12 y a partir del día 24, de enero ya se va a comenzar con el horario de 17 a 21 por la tarde. Y gente que llama en esos horarios que no está abierto el club, a veces puede suceder que aunque esté con mucha demanda de público y no se pueda atender el teléfono. Entonces, dirigiéndose al WhatsApp van a tener una respuesta segura. Va a ser una cuenta empresa, van a recibir ese celular, va a recibir el WhatsApp.
le va a agradecer el haberse comunicado y que en cierto horario, que está publicado ahí, le van a contestar debidamente. Entonces va a tener la seguridad que va a tener respuesta, porque por ahí, ya te digo, tienen el celular, por ejemplo el mío, me hacen una consulta y ya no son uno, son muchos. A través de tantos años de estar, tengo muchos contactos y por ahí no le puedo contestar y dice, no, esta persona no quiere contestar. No es así, sino es que no te dan los tiempos. Por eso se optó por tener una línea de WhatsApp directamente para consultas. Eduardo, una vez más, gracias. ¿Y qué pasa este año? Con tantos premios, más de 50 millones en premios, superamos lo del año pasado. ¿Cómo ves la economía en este momento? Ver la economía no se ve muy bien. No. Y a futuro tampoco. Entonces, pero bueno, como te decía, somos muy optimistas en esto, son muy buenos premios, la gente siempre acompaña las 24 horas porque es un concurso, si bien no es barato, pero es todo un folclore, sí, una tradición. Entonces la gente le gusta mucho, digamos, mantener eso vivo y hay peñas muy grandes que vienen de otros lugares también, de acá también, en lo local también. Pero y esperan ese momento, algunos tratan de combinar vacaciones también. Por eso es que hay mucha gente que confiamos que va a estar. Si llegando a la cifra de que tuvimos la edición pasada, súper satisfecho toda la comisión de Diva Seguro, fueron 3.400 y pico de inscriptos. No es poca cosa, no es hablando. En lo económico no es fácil llegar a una cifra de 3.000 ya, es hablar de mucho movimiento de gente y realmente no está tan fácil, ¿no? Esto. Más que lo que es 24 horas, tenés un gasto extra en lo que es tener carnada prevista, porque si vas a las piedras a pescar, tenés que estar previendo tener línea y buena carnada, cantidades. Y bueno, es un tema que sabemos que le cuesta al pescador, pero sabemos también que nos apoya y no nos va a dejar de a pie, ¿no? Tal cual. Así que bueno, surge la invitación para todos. Y con el atractivo que tuvimos el año 2022 de las pichones de negra que volvieron a estar, y por ahí este 2023 va a ser igual, ¿eh? Sí, ojalá sea así, como vos decís, que se siga dando. Y si no, que haya buena pesca de cualquier manera, como está saliendo en estos momentos, que es muy buena pesca, siendo de corvina rubia, blanca. Y bueno, apostando a todo esto y que acompañe el tiempo para que la gente lo pase de la mejor manera, solo resta decir que estamos a disposición tuya, Califa, Pasión por la Pesca, para cuando gustes, tener nuevas informaciones, novedades. Y bueno, agradecerle a la gente, que tengan todos un feliz 2023. Y bueno, estamos juntos en esto. Gracias, Eduardo, una vez más. Gracias a vos, Califa. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54 911 49 86 76 94. Reel Tech Float 40, ideal para pesca variada, también te sirve para tarucha o para peje. Es muy robusto, soporta hasta 8 kilos de fuerza. También muy rápido, con una relación de 6.01. Posee 7 rulemanes, bobina de aluminio alivianado, anti-rever instantáneo, eje sin fin,
capacidad de 100 metros del 0.40. Lo podés llevar en 12 cuotas sin interés de 1.990 pesos. Pero llevas de regalo, además, un reel Waterdog Libra 401. Ambos cargados con nylon. No te podés perder esta oferta. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 o el Instagram GR Harinados. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Ahora sí, estamos en el segundo bloque y ya eran las 2 de la tarde. Y le digo, amigo pescador, 31 de diciembre, había que llegar temprano a casa, había que cocinar, para algunos cocinar a la noche para estar en familia. Dijimos, bueno, volvemos temprano, más de las 4 de la tarde no. 2 de la tarde todavía no picaba ningún bacota, de repente aparecieron ellos, nos dieron mucho material para ustedes, bueno, y mucha adrenalina para nosotros, y esto es lo que pasaba. We'll be right back.
Bueno, este es el famoso bacota que vinimos a buscar hoy, ¿eh? Por lo menos nos picó uno. Hermoso bicho, ¿eh? Hermoso. Es marrón, si vos lo ves, es marrón. Es diferente al punta fina. Punta fina tiene la nariz transparente. Y lo que pelea es terrible. Tuvimos un rato, ¿eh? Tuvimos un rato, no se da por vencido. No lo vamos a pesar. ¿Cuánto le calculamos? 17, 18 kilos. ¿Sí? ¿Por ahí? Sí, para mi gusto, sí. Anda, por ahí, sí. 15, 17 kilos, bueno, por ahí. Lo vamos a devolver. Bueno. De marzo del 2023, gran concurso en Claromeco, 17ª edición de las 6 horas a la corvina de mayor peso. Organiza el Club Echegoyen con más de 20 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 kilómetro. Inscripción, 16.500 pesos. Comunicate al teléfono 02983 1546 45 34 al 1551 21 13 o 1552 77 57. Bueno, queríamos mostrar un par de modelos de mesas de camping plegables de la marca Broxol, que la tenemos así en tabla de madera, toda enrollable de 58x58 o con tabla de aluminio de 70x70, un poquito más grande. Las dos se plegan, quedan guardaditas así, este modelo, como tenemos acá. Muy compacto, muy liviano, muy fácil de llevar. Con las dos, las estructuras obviamente son de aluminio plegable, una excelente opción para todo lo que es nuestras salidas al aire libre, ¿no? Tanto para la playa como la montaña o para cualquier, inclusive para tenerla en casa, en el fondo de nuestra casa, la armamos, no ocupa nada de espacio y ya tenemos una mesa más para poder disfrutar con amigos. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar bogas en los malecones de Berisso. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214 194449 en Facebook Seba Ronin. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. ¡Terrible! ¡Terrible esto! De a dos a la vez picaron. Allá está Litu peleando uno y acá está Milton peleando el otro. Bacota, Marisol. Recién erré otro pique también. Tuve que dejar la caña y ahora me pongo a filmar. Tremendo pique de Bacota. Y sí, ahí estábamos. Tuvimos casi dos piques cada uno. Se nos hizo de las 2 a las 4 de la tarde. 2 horas inolvidables. De mucha acción, de mucho tirar y que ellos querían desprenderse y nosotros queríamos sacarlos para afuera para verlos. Tiburones Bacota, que en mi vida me había pasado algo así, la verdad que muy feliz. Y la gran cantidad que había nos alegró a todos de que estos peces estuvieran en la costa y verlos de vuelta. La verdad que fue muy, pero muy bueno. Les aclaro que todavía no terminó la pesca. Nos queda un ratito más. Ahora nos tenemos que ir a una pausa y volvemos enseguida. El primero es una cosa increíble, Vos dijiste, ahí había que venir a tirar nomás. Ahí picó este, allá está otro. Vamos, que está. Dos juntitos picaron.
Tengo una locura con esto. Oh, impresionante, impresionante. Ya esto es impagable. ¿Dedicado para quién? Para todos los chicos de Chegoye. Por la invitación. Vamos, vamos. ¡Qué hermosura! ¡Ah! ¡Mira que esto! Esto es lo lindo que tiene el mar, ¿eh? Para que vuelva, para que otro lo pueda disfrutar. En Villa General Belgrano, Córdoba, Aitué Posada. Cuentan con habitaciones dobles, triples y departamentos para 2 y 4 personas. Tienen una excelente y cómoda piscina. El servicio incluye desayuno. Disfruta de pasear por el hermoso entorno serrano con sus arroyos con los mejores servicios. Comunicate al WhatsApp 3546 401779 o al teléfono 03546 463439. En Instagram, Aitué Posada. Los
los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Ensenada Iberizo, Francisco de Micheli te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Cuenta con embarcación tracker de 7 metros de eslora, totalmente equipada. Comunicate con Francisco al 2215-748918, Instagram francisco-demichelipesca. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y la zona Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. Si visitas Monte Hermoso, podés contratar los servicios del guía Hugo Aguirre, Mijael. Dispone de 2 embarcaciones totalmente equipadas, de 7 metros y 10 metros de eslora, ofreciéndote una salida con total seguridad y tranquilidad. Hace salidas diarias a la variada de mar y pesca de altura. Celular de contacto 291-440-5116. En Facebook lo encontrás como Pesca Mijael. En el Faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 2317-487844 en Facebook Punto Tiburón. Bueno, segundo pacota para mí, segundo pacota para él, sacamos 5. Y lo feliz que vinimos a buscar esto y nos vamos con esto, ¿no? No, impresionante. Recontento, nos picó a todos, venimos un rato y 31 de diciembre, se termina el 2022 de la mejor manera, ¿y tú? Sí, tremendo, la verdad que para mí la primera vez, nunca había agarrado cayones y esto menos. No se entrega un pescadito que no se entrega, impresionante lo que pedía. Este último he caminado 500 metros, tuve casi, 40 minutos para sacarlo. Los brazos te dejan la miseria. Son hermosos. Lo vamos a devolver antes que le haga mal. We'll be right back.
Bueno, para terminar la nota que quede completa, le toca agradecer acá al señor Alan Valladares. Hola, Alan. Hola, Gali, ¿cómo vamos? Punto Pesca en Marisol, que él fue el que nos dijo, venga muchachos que están los Bacotas. Gracias, Alan. Bueno, Gali, esperemos que arranquemos bien el año. Y bueno, ya con esto ya es la frutilla del postre, que bueno, aparezcan estos bichitos, es hermoso. Años. Yo la primera vez que lo agarro y la verdad, re contento, re feliz que los pescadores buenos son los que pasan los datos, no los que pescan mucho, sino los que dicen, vení que acá está la pesca. La idea es compartir entre todos y que todos tengamos la posibilidad de disfrutarlo de esto. No es cuestión de andar escondiendo. A mí me gusta que me pasen los datos, así que lo pasamos. Punto Pesca en Marisol, dirección, ¿cómo llegó? Brasil y Tucumán. Cartel de Punto Pesca a la derecha, tercer cuadra, y llegamos fácil. Bien, todo lo que precisa el pescador que viene a Marisol, lo tiene aquí Alan Valladares, lo que es artículo de pesca, carnada, todo. Y lo más importante, el informe, tienen que pasar por acá. Él sabe dónde está la pesca. Bueno, muchas gracias y los esperamos durante todo el año. Tenemos abierto todo el año, así que vengan que te hacemos a todo tipo de pesca. Vamos a preparar el mate y nos vamos a traer arroyo. Gracias, Alan. Bueno, y ahí agradecíamos al informante. Y hago muy punto y coma en esto porque muchos de los pescadores, muchos de nosotros, lo aclaré ahí, que no son grandes pescadores a veces porque pescan mucho. El tema es el compañerismo, el tema es decir, bueno, vení, que acá están pescando. Muchos guardamos la información, nos ponemos un poco ahí como solo para nosotros, la pesca, y bueno, hay que compartir los datos y compartir. Le digo más, ¿sabe por qué hicimos un programa de pesca? Para poder compartir lo que nosotros hacíamos con ustedes. Ojalá que les sirvan, ojalá que esta semana sigan picando y ustedes los puedan ir a disfrutar. Ojo, todos con devolución. Todos los que pescamos, que fueron 6, todos fueron devueltos al agua, como dice el reglamento deportivo. Y le digo una cosa, no sé cómo serán en lo gastronómico, pero me dijeron que son más ricas las pescadillas que los tiburones Bacota. Lo que sí, es una pelea entre ellos y nosotros, muy larga, muy buena, 40 minutos cada uno, y bueno, lo más lindo es devolverlo. La verdad que disfrutamos estos tiburones Bacota allí en Marisol. Última pausa, volvemos para el final.